El partido está en juego. Balón largo hacia adelante. Se anticipa a todos el guardameta. ¡Vaya corte crucial! Atención al contragolpe. Tienes que ser más claro. ¡Gol! No han tardado mucho en adelantarse. Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta. En ese gol la combinación entre los dos salió perfecta, ¿eh? Su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase que recibió. Una vez que llegó la pelota, solo tuvo que meterla ya. ¡Justo al hueco! ¡Decídete! ¡Acierto pleno! ¡Gol! Con este gol dejan el partido encarrilado. Coordinó perfectamente su carrera y buscó un hueco entre los defensas, ¿eh? Luego solo tuvo que correr a por esa pelota y batir al portero. En apenas unos instantes, dos tantos. La defensa debería hacérselo mirar. Guardan bien el balón. Todavía tienen la posesión. Y así se hace con el balón. Directo al espacio libre. Tiro libre en posición muy peligrosa. Desde ahí se puede hacer daño. Va directo al corazón del área. Se dispone a marcar. Así regala la posesión. Hay dos en el área. Dentro del área. Recupera la posesión. Se fue, por lo que es saque de puerta. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Ganan la posesión. Se la da de nuevo. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. No hay opción de pase en el área. Bastante fácil para el guardameta. El balón va hacia el centro. Buena intentona, pero sin mucha precisión en el tiro.
Mira, cuando uno tira desde ahí, le puede salir a la escuadra fuera del estadio. La verdad es que esta vez no ha encontrado la portería. No pasó. Falta de... Recupera la pelota y se lanza al ataque. Aquí puede surgir una oportunidad. Ha regalado una falta. ¡Cómo despejó! Esa entrada le ha costado la falta. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. Hay que tomar una decisión. O el centro o el chut. Se le apaga la luz al ataque rival con ese corte de balón. Posición irregular. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. ¡Ocasión clara! Por ahí no consiguen pasar. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Una nueva pérdida de pelota! ¡Se pierde el balón demasiado largo! ¡No han conseguido rematar la jugada! Le pega hacia adelante. Bien, bien defendido. Buen despeje. Puede buscar a un compañero dentro del área. Se hace con el cuero. Solo quedan 5 para el descanso. Balón robado en el último pase. La ha golpeado en largo. Pase interceptado. Carga exagerada indica tiro libre. El cuarto árbitro saca el cartel. Un minuto más.
debe colgar el balón al área. Muy sólida defensa dentro del área. Indica tiro libre en una zona comprometida. Puede costarles caro. La centra. Rebota en el poste. Y ahí está, gol. Ha visto un hueco en la portería y ¡zas! Por ahí ha metido el balón. Tienes que ser más claro. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Ser dueño del balón no garantiza necesariamente ganar el partido, ¿eh? El equipo ha resistido bien la presión y, como pasa muchas veces, está ganando. 1-2 es el resultado. 3 goles para disfrutar en el primer tiempo. Bienvenidos de nuevo. Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro. ¡Pero dispara! Vio en la defensa y salió desviado. Directamente al centro. Falta cometida sobre... ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Amplían la diferencia a 2 goles! En ese gol la combinación entre los dos salió perfecta, ¿eh? Su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase que recibió. Una vez que llegó la pelota, solo tuvo que meterla ya. Y llega el tercero. Tiene a la defensa metida en el bolsillo. Debe colgar el balón al área. Arriba, pero el que no compra el boleto no gana la lotería. Y la lanza en largo. Se hace con el cuero.
¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! ¡No! ¡Cortaron el pase! ¡Y así se hace con el balón! ¡Gran jugada por la banda! ¡Veamos cómo progresa! ¡Estás en el área! ¡Se dispone a marcar! Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Intercepta. Busca el tiro. Se ha marchado fuera, rechazado. Opta por el centro. Se va a aprovechar de ese mal despeje. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Vaya corte crucial. Y el último pase se pierde. Posibilidad de ataque con peligro. Golpea con todas sus fuerzas. Ganan la posesión. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Buen robo de balón. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Ha regalado una falta. La golpea entre los defensores. Simplemente roba el balón. Debe colgar el balón al área. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. La pone con clase. Gran colocación del portero. ¡Estás en la línea de gol! La despeja y aleja el peligro.
Un juego muy vertical. Pierde la posesión. La retrasa el portero. La saca. Se dispone a marcar. La cortó con facilidad. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Hace muy bien en mantener el balón. Vaya retrato le acaban de hacer. Así regala la posesión. Buen trabajo para hacerse con la posesión. ¡Dentro del área! Por ahí no consiguen pasar. Habrá un minuto más de tiempo añadido. ¡El balón avanza! ¡Tienes que...! ¡Falta! La acción ha sido clara. ¡No! ¡Cortaron el pase! ¡Sí! ¡Así llegamos al final del partido! Actuación realmente fantástica de los jugadores. Se esforzaron de principio a fin. El duro trabajo de los entrenamientos da fruto. Han jugado bien, la verdad. Han creído en sus posibilidades y han obtenido la victoria como premio. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio.